Esta vez en Bioshock tenemos una mini cámara. Esta cámara es la más pequeña del mundo. Ahorita les voy a dar las medidas para que vean lo pequeña que es. Esta cámara toma video en 644x480. Es compatible con cualquier versión de Windows, Mac o Linux. También toma fotografías en 1600x1200 en un formato JPEG. Tiene un cable mini USB de 8 pines. Una batería recargable interna que te dura hasta una hora de grabación. Y te incluye lo que es la cámara, el cable de datos, una correa para colgarte la cámara, el disco de instalación, un llavero y el manual de usuario. Esta cámara soporta hasta 32 GB. Como pueden ver, aquí tenemos información de la caja. Ok, saquemos la cámara. Aquí tenemos la cámara. Vamos a comprarla con una moneda de 5 pesos. La moneda es más grande que la cámara. La cámara es realmente pequeña. Las medidas de esta cámara de aquí a aquí son 26 milímetros. De aquí a acá son 26 milímetros. Y de altura 27 milímetros por este copetito. Les voy a mostrar la cámara de cerca. Aquí tenemos la cámara, 2 megapíxeles. Aquí te da el aspecto como si fuera de una cámara. Y aquí es donde va la correa para que la puedas colgar. Aquí tenemos el botón de donde vamos a hacer absolutamente todo. Es el único botón. Y aquí tenemos un LED indicador que nos va a indicar el estado de la cámara. Ok. Veamos qué otras cosas incluye. Incluye cable USB. El cable USB es este, el mini de 8 pines. El manual de usuario. El disco, este es el disco, ya viene así de fábrica, pero funciona perfectamente. La correa con el cual vamos a poder colgar la cámara. Y el llavero que también se lo podemos poner a la cámara para tener como llavero. Ok. Veamos cómo ocupar esta cámara. Bueno, aquí tenemos la cámara. Vamos a insertar la memoria micro SD de hasta 32 GB en la ranura. Una vez insertada, le dan un clic. Y ya está insertada la memoria micro SD. Ok, ahora ustedes van a presionar este botón durante algunos segundos para que se prenda el LED indicador. Ok, eso significa que ya está prendida la cámara. Muy bien, si ustedes quieren tomar una fotografía, le dan un solo clic. Y listo, tomó una fotografía. Si ustedes quieren tomar un video, dejan presionado el botón. Y listo, ahorita ya está grabando video. Como pueden ver, es muy sencillo. Y ahorita ya está grabando video. Para que ustedes guarden el video, le dan un solo clic. Y listo, ya se guardó el video automáticamente. Entonces recuerden, un solo clic, fotografía. Un clic durante algunos segundos hasta que parpadee y lo sueltan, es para grabar video. Ahí ya está grabando video.
Entonces eso es lo que básicamente puede hacer esta cámara, la más pequeña del mundo, y en verdad que está muy pequeñita. Vamos a compararla. Una memoria de 5 pesos. Y bueno, esperamos tu compra en BuyShop. Te recomiendo que te suscribas, ya que vamos a estar regalando productos. Danos un like y nos vemos a la próxima. Hasta luego, amigos.